Bien, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bien, ustedes me van a enseñar mucho de las aves acuáticas que ustedes tienen aquí muy cerca. ¿Alguien quiere animarse a decirme qué son las aves acuáticas para ustedes? No. Las aves acuáticas son todas aquellas aves que viven en lagunas, cerca de los ríos, en todos aquellos lugares donde se llena de agua. Comen cerca del agua. Construyen los nidos cerca del agua. Descansan cerca del agua. Vean, este es un ejemplo y vamos a ir empezando a ver fotografías de aves de las pequeñitas a las más grandes. Esta sí la conocen, ¿cierto? Bueno, esa es la garcilla huellera. Esta es otra, que el sonido que produce se parece al de un chancho. Entonces es un pato chancho. Este es de color rosado. La espátula rosada, ahora sí todos, ¿verdad? Este es el chocuaco. ¿También la han visto? ¿Sí o no? Sí. Eso. Este es el más grande. Y este sí lo conocen, ¿verdad? Pero yo me voy a comparar con el jabirú. Y yo quiero saber si él es más grande que alguno de ustedes. ¿Quién quiere pasar aquí a medirse como yo? A ver, ¿quién es más grande? El jabirú. Muy bien. Oh, oh. ¿Quién es más grande? Alex. Muy bien, gracias, Alex. Solo unas cuantas de nosotros fuimos más grandes que el jabirú. ¿Quiénes fueron? Levantemos la mano. 4, 5. Entonces, la pareja de jabirúes construye un nido solos en un árbol. Mientras que el resto de las aves acuáticas construyen los nidos todos juntos. Sí. Muchas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer otra cosa. Vamos a parar esto aquí. Pregunta, ¿quieres verme? Entonces, si quieren ver a ese personaje que está por ahí escondido, tenemos que unir los puntos con una línea y podrán verlo. Entonces vamos uniendo los puntos del 1 al 2, del 2 al 3, hasta finalizar en el número, hasta el número 30. Vamos por aquí. Correcto. Vea, el 30 al 1 para que se forme. Muy bien. Terminamos, terminamos. Muy bien, ¿qué descubrieron? ¿Cuál especie de ave acuática encontraron ahí? ¡Jabirú! Eso, muy bien. ¿La quieren colorear? ¡Sí! Muy bien. Eso, así me gusta. ¿Qué necesito? Negro. Sí, así está perfecto. ¿Listos? ¿Ahora sí? Bueno, a ver, mostremos, a ver cuántos jabirúes. Eso, muy bien, ajá. Ay, qué jabirúes más bonitos, ¿ah? ¿Eh? Un aplauso para todos esos dibujantes. Entonces yo quiero que ustedes coloquen aquí sus jabirúes para que esa laguna se vea llena de jabirúes y ya no esté en peligro de desaparecer del planeta. ¿Quién más le falta más que? Entonces, ¿estará ahora en peligro de desaparecer el jabirú? No. ¿Por qué? Porque hay muchos. Exactamente. Vamos con el resto de las aves acuáticas que ustedes tienen ahí. Muéstrenme para ver cuáles son las que tienen. Faltó una. ¿Y esa ave se va cayendo? ¿Ahora sí? Muy bien. Ustedes me van a ir diciendo dónde van a anidar esas aves. Exactamente, con toda la seguridad, anidan ahí. Garza tigre, vamos. Vamos, garza tigre. Garza tigre. Ahí, exactamente. ¿Recuerdan la primera laguna que ustedes vieron, verdad? Que estaba solita, solitaria. Sin árboles, sin aves, sin nidos y demás. Entonces, ahora tenemos todas las aves acuáticas allá anidando. Muy bien, entonces, ustedes recuerden que tienen a la isla Pájaros aquí cerca, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer aquí en Puerto Humo para conservar la isla Pájaros? Y que siempre exista esto. Vean qué montón de especies de aves acuáticas hay en esta isla que está por ahí escondida. ¿Qué tenemos que hacer aquí en Puerto Humo para conservar la isla Pájaros?
y que siempre exista esto. Sin botar basura. Sin botar basura en los ríos, en las lagunas. No botar el río. No cortar los árboles. No cortar los árboles. No matar más. No matar las aves también. Entonces, ¿es importante la Isla Pájaros para ustedes en Puerto Hugo? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Eso, así, muy bien. Bueno, entonces un aplauso para todos ustedes, ¿sabes? Así, súper aplausos.